Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento, te lo agradecería. El perdón hacia un ex no va a llegar simplemente porque pase el tiempo, simplemente porque tú digas, me voy a olvidar del daño que me hizo mi ex y nada más. El perdón va a llegar como fruto de un proceso tuyo interior, de sanación, de la voluntad de perdonar. O sea, todo empieza con la conciencia y con la voluntad de perdonar. Tú te miras al espejo y dices, esta persona no soy yo. Esta persona que está llena de odio, de enojo, de coraje, de frustración, porque mi ex me hirió, me engañó, me rechazó, hizo esto, hizo lo otro, lo que sea que haya hecho. Ahora, para salir de todo esto, no es simplemente olvidar la clave, es decir, a ver, estoy vibrando mal, esto me hace mal. Si lo guardo dentro de mí mismo, desde lo profundo del inconsciente va a seguir drenando energías, emociones negativas, no me va a hacer bien. Soy consciente que necesito transformarme, vibrar distinto y para eso tengo que perdonar. Y voy a poner voluntad en llevar adelante un camino que tenga que ver con el perdón. Entonces la persona que se hace consciente de la importancia de perdonar y pone la voluntad, empieza a atraer caminos, métodos, herramientas, personas que están involucradas en la sanación o que le pueden ayudar a sanar o que le pueden dar señales de por dónde va el camino de la sanación. El camino de la sanación es un proceso en donde tú tienes que entrar con la voluntad y con la conciencia de que hay que perdonar y que hay que poner energía y hay que hacer determinadas cosas. Que determinadas tareas dentro de un proceso de sanación, así como lo hago yo, y que esas tareas van a movilizar tu energía, vas a tener que con tu mente volver al pasado, vas a tener que recordar, vas a tener que hacer un trabajo emocional y mental. Y por supuesto, todo esto que explico está totalmente conectado a la magia y a la energía, porque si tú guardas dentro de ti, ¿no? Esa frustración va a sabotear la prosperidad, la abundancia, las relaciones de amor en el futuro y quizás tú no entiendas por qué. Tú dices, ¿por qué será? Tengo mala suerte, tengo mal karma, me hicieron brujería. No, es que hay una herida muy profunda en ti que está alterando tu energía, lo que tú estás atrayendo a tu vida. Esto lo explico de distintas maneras todos los días porque hay mucha gente atrapada en la falta de perdón. Con una gran herida, perdón, con una gran herida emocional y al no darse cuenta que uno tiene que sanar, la persona cree que es solamente la herida emocional o un evento traumático o un rechazo en el amor se cura simplemente dejando pasar el tiempo. Tú dejas pasar el tiempo y eso se vuelve hacia adentro tuyo y desde adentro tuyo, desde tu inconsciente, va a generar efectos en tu energía, en tu cuerpo físico, en tus emociones y no vas a entender por qué. El perdón o la sanación tiene distintos niveles de profundidad. En un principio, no sé, los primeros días intentamos hacer el esfuerzo, porque parece ser un esfuerzo, no fluimos, nos cuesta mucho, ¿no?, de perdonar a un ex. Pero luego de perdonar a la hora, a las 2 horas, al otro día, vuelve el enojo, volvemos a pensar en lo que nos hizo y nos enojamos, nos sentimos frustrados, otra vez volvemos al pensamiento este que tiene que ver con castigar a nuestro ex o culparlo, culparnos. Entonces decimos, intenté perdonar, al parecer primero sentí alivio y después volví a lo mismo, Rodrigo. Y después intenté perdonar, me sentí aliviado y al otro día o a las 2 horas volví a lo mismo.
esto está muy mal, di 10 pasos para atrás. No, no has dado 10 pasos para atrás. Estás en la primera fase del perdón. Y en la primera fase del perdón pasa eso. Uno avanza, retrocede, avanza, retrocede. Tú perdonas, te das cuenta que te sientes aliviada o aliviado, que recuperas energía, que te sacas como un peso de la espalda. Otra vez recuerdas el pasado y otra vez rememoras todo. Atraes las emociones, tu energía baja, se desordena la energía, otra vez te sientes mal y dices, bueno, entonces volví para atrás. Entonces volví otra vez para atrás, todo esto no sirvió, no puedo perdonar, ahí te pones negativo. Y luego agarras fuerza y vuelves a trabajar el perdón. Y es la primera fase y luego el tiempo entre perdonar y sentir alivio y recordar el pasado y sentir que uno no perdona se hace más largo, o sea, tú entras en una fase más profunda, entonces hoy trabajas el perdón, te sientes mejor, sueltas a la persona, tienes un día fantástico, una semana fantástica, un mes fantástico y al otro mes te vuelves a acordar y tienes 10 minutos donde te enojas. Entonces dices, no, no ha servido, no puedo perdonar. No, es parte del proceso. Hasta que sueltas completamente y ya cuando te acuerdas de lo que te hizo tu ex, ya no te produce nada. Ya no te produce nada. ¿Por qué no te produce nada? Porque no te apegas a los recuerdos, a la historia que cuenta tu mente. Porque estás vibrando en otro nivel, has elevado la vibración. Y la elevaste, entre otras cosas, a través del perdón. Si no, el recuerdo jala tu mente, no la atrapa. Vuelves atrás, te cuentas la historia, emociones tóxicas, tu energía se desequilibra y siempre ocurre lo mismo. Pero cada vez se hace más profundo el perdón y tú vas teniendo cada vez menos episodios donde el pasado te afecta menos hasta que te curas, hasta que te sanas. Y esta sanación no la podemos provocar de afuera. Cualquiera que te ayude en la energía, así haga una limpieza mágica, reiki, chamanismo, está muy bien. Por supuesto que esto va a ayudar a tu campo energético y si tu energía está bien, eso va a favorecer tu mente, tus emociones, tu pensamiento, el equilibrio para poder perdonar. Claro que sí, pero el perdón es un trabajo interno, es un trabajo mental, emocional, es un trabajo intenso con tu ego, porque el que no perdona es tu ego. Porque todos comprenden que el perdón alivia, que el perdón da, no alivia, no solamente alivia, no, da paz, da armonía. Pero tu ego no deja de recordarte que esa persona te jodió la vida y tu ego te dice que esa persona merece un castigo y volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué? Por ego, porque las energías del ego en los seres humanos son muy poderosas. Entonces, las personas a veces nos sentimos libres, pero estamos completamente manipuladas por nuestro ego, por las cosas que nos sugieren esas voces en la mente. Como si fuera el guión de una película, de un libro que tú escuchas en la mente, que te cuenta cada rato la historia del daño que te hizo tu ex. Hasta que esas voces pierden fuerza, eso es la sanación. Esas voces pierden fuerza porque uno, el aspecto luminoso de uno va agarrando más fuerza en todo caso, vas regando las semillas correctas, entonces crece la planta, el árbol correcto. Dejas de regar toda esa semilla del odio, del enojo, etcétera, etcétera. No se puede perdonar a un ex en 5 minutos, en un día o en una semana. Eso no va a ser posible. Va a ser un proceso de meses. Esa es la verdad. Entonces, sugerencia, o lo trabaja solo o sola, o busca una persona que ayude con un proceso de algunos meses y usted va a volver a recobrar su energía. Perdón. La energía que usted está perdiendo, ¿qué energía? La energía que usted está perdiendo todos los días en el pensamiento de su ex, de lo que pasó, en la falta de perdón. Toda esa energía, si usted la aplicara en estar bien, en una nueva vida, en un nuevo proyecto, su vida funcionaría muchísimo mejor, muchísimo más feliz, más pacífica. Pero claro, nos roba energía constantemente el pensamiento del pasado. Ese es un gran problema. Entonces le sugiero que busque personas que hay muchas que facilitan los procesos de sanación, de perdón. No diga simplemente me olvido de mi ex.
o dejo pasar el tiempo y bueno, se va a componer esto, Rodrigo. Mire, no, no, no se va a componer. Esa frustración va a quedar en usted, lo que pasa es que se va a ir bien para adentro. Sanar es que tú estás frente a tu ex o sabes algo de tu ex o ves en las redes sociales algo de tu ex y estás en paz. No empiezas con la cuestión del deseo de castigo y que le vaya mal y que pague y que es injusto. No, estás en paz. Fluyes, estás en paz, no te apegas al deseo de castigo y tu energía está enfocada en tu vida. No en el pasado, no en alguien que no tiene ningún peso en tu vida el día de hoy.